comerciantes de implementos escolares se encuentran ofreciendo sus productos a precios variados. Esperan que sus ventas sean mejores que el año anterior. Pues bastante calmadas, no se ve claro todavía. Hay bastante, está calmadito todavía con el cuaderno, pero primero Dios que la otra semana ya esté un poquito mejor, ¿verdad? Los precios de cuadernos varían de acuerdo a la calidad y al establecimiento. Estos oscilan entre los 50 centavos y los 5 dólares, que es el caso de los cuadernos multimateria. Precios ya 50 centavos, el número 1 a 90 centavos, el número 3 se lo tengo a 80, el de 200 páginas 35 centavos, lápiz, lapicero, sacapuntas, borradores, todo bajo precio. El cuaderno de 200 páginas a 50 centavos, el número 1 y número 3 de aspirar a dólar, y el multimateria a 4. ¿Uniformes? Las camisas las tenemos rebajadas a 3 dólares, de la que se da 5 la estamos dando a 3 dólares. Y para quienes lleguen con su lista de útiles escolares, hay precios flexibles. Claro, claro que aquí le hacemos una rebaja, le podemos el cuaderno un poco más menos, y para que vaya contento, vaya feliz, que ha ido a, que va a mandar a sus hijos a que sean útiles a la sociedad, que los mande a estudiar, que les enseñe educación buena. Pues nosotros los invitamos acá en la calle, en la tercera calle, ¿verdad? Que sabemos que en la calle damos más barato que la librería, ¿verdad? Así es que nosotros los esperamos acá, en la tercera calle Poniente, aquí estamos para servirles. También hay uniformes a la venta, diferentes tallas a precios económicos. Este es el ambiente preescolar en el Mercado Central de Santa Ana. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.